voy a hacer una modificación a este circuito. Voy a colocar otro resistor acá. En la pata 16, ¿ok? En la pata 16. Y voy a colocar también otro LED. Vamos a ver. Voy a colocar otro LED. Este LED también va a ir a tierra. Y nuestro resistor, no se olviden que es de 220 ohmios. Es una resistencia limitadora de corriente para que no se arruine el LED, ¿verdad? Y lo que quiero ahora es que se prenda uno, se apague y se prende el otro. Vamos a ver cómo podemos solucionar eso en nuestro programa compilador. Ok, volvemos a nuestro programa. Y voy a volver a copiar esto, por ejemplo. Voy a volver a copiar esto aquí. ¿Ya? Y en vez de usar el pin C2, ahora voy a utilizar el pin que he conectado, que sería la pata 16. Es, si ustedes ven, es RC1. RC1, ¿está? RC1. Entonces C1 es el que voy a habilitar en mi compilador. Acá. El primero era C2, ahora va a ser C1. Ok. Entonces lo compilo nuevamente. No me da errores. Ok, no hay errores. Muy bien. Ahora en el Proteus, como ya cargué el archivo, supuestamente está precargado ya. Simplemente voy a hacer correr el Proteus. Veremos qué es lo que pasa. ¿Notaron? Ahora me funcionan los dos pines como salidas, ¿no? Muy similar a la programación en Arduino, ¿ok? Simplemente que ahora estamos utilizando un chip microcontrolador directamente, ¿ok? Y esta es la simulación del Proteus, ¿ya? Usar los PICs es mucho más versátil que usar, digamos, el Arduino como tal, porque puedes especificar en tu placa tal y como quieres que funcione. Sin embargo, simplemente por el tema de, digamos, de mejor trabajo en la compilación, es mejor utilizar los PICs, aunque el Arduino tiene un microcontrolador Atmel. Tendríamos que saber también la programación. Puede ser, obviamente se puede programar para diferentes tipos de microcontroladores, pero necesitamos saber información para poder programar, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, con un PIC puedes hacer pues un montón de maravillas, ¿no? Lo importante y lo bonito es de que no se limite en tamaño, como te había mostrado, hay diferentes de tamaños, ¿verdad? Y podemos utilizar pues para tu proyecto diferentes tipos de tamaño también, ¿no? Así tu placa se hace más chica. ¿Okay? Entonces yo recomendaría utilizar los PICs. Sin embargo, el Arduino también, que vamos a hacer algunos videos con Arduino, pues no está mal, de nada mal, ¿verdad? Hay algunas ventajas con los PICs que vamos a ver más adelante. Ok, veremos esto en la parte real cómo funciona. Existen diferentes tipos de PICs, como podemos ver acá. Acá tengo tres tipos de PICs, de modelitos de PICs. Miren, desde el más pequeñito hasta el más grande. Los PICs difieren por el número de patas que tienen, los pines. Este, por ejemplo, es de 40 pines. Este PIC tiene únicamente 18 pines. Este es el PIC 16F628A. Y este tiene solamente 8 patitas. Este es el PIC 12F629. ¿Ok? ¿Por qué difieren en sus números de patitas? Porque de acuerdo al tamaño del PIC o del número de pines de patitas, podemos ver que podemos utilizar, perdón, diferentes tipos de entradas y salidas para poder realizar mi control. Mientras más entradas y salidas necesite, pues obviamente mi PIC tiene que ser más grande. ¿Okay? Algunos PICs como este de 40 patas o este otro, los 16F, tienen también una salida y entrada de transmisión serial. Vamos a hablar sobre eso en algún otro video. ¿Okay? Lo que me interesa ahora es ver cómo podemos grabar y utilizar en algún ejemplo sencillo estos PICs. De repente vamos a ver con el más grande. ¿Okay? Ok, yo en este caso tengo mi grabador PIKI 3. Este grabador lo puedes encontrar en el mercado. Está costando alrededor de los $10. ¿Sí? Si te lo compras por eBay o de China,
te sale alrededor de los $10. Hablando universalmente en dólares, pues está costando alrededor de los 20, $25 según tu país. Y si te lo compras por eBay o de China, te lo haces traer hasta en $10. ¿Okay? Es muy buen grabador, lo recomiendo mucho. Viene con su cable y viene con también su propio bus o su propio conector universal, si quieres, para los microcontroladores. ¿Okay? Tiene unos jumpers que luego te voy a... En otros videos te voy a indicar cómo funciona con otros microcontroladores. En este caso, por defecto, para el microcontrolador que estamos usando, lo vamos a dejar así. ¿Ok? Bien, así es la conexión. Directo. Ok, conectemos nuestro microcontrolador. Acá tenemos nuestro microcontrolador. Lo vamos a conectar acá, miren. Directamente ahí. ¿Sí? Ahí está. Y lo vamos a cerrar. Listo. Nada más. Ok. Ahí está. Para utilizar o para poder grabar mediante el Piki 3, tú necesitas este programa, que es el programador para Piki 3. Te lo voy a dejar también en la descripción para que tú lo puedas descargar. ¿Okay? Entonces vamos a chequear, por ejemplo, acá si tengo algo grabado en mi Piki. Bueno, has debido notar que se coloca en rojo esto, es porque hay algo cargado en el microcontrolador. Entonces lo vamos a borrar con esta tecla. Ya hemos borrado lo que hay. Ahora vamos a volver a verificar. A ver, una vez más, vamos a borrar y luego vamos a verificar. Ok, ahora sí está en verde. Muy bien. Entonces voy a buscar el programa que hemos creado. Es este, ¿verdad? Prueba 1. Entonces lo cargamos. Listo. Ya está cargado el programa. Aquí nos dice que está cargado. Y simplemente le damos write, ¿verdad? Escribir. Ahí miren. Ok. Entonces acá nos indica que está ya grabado. Vamos a probar a ver si realmente está correcto, ¿no es cierto? Listo. Entonces sacamos nuestro micro. Ok, he armado acá, bueno, tengo otro proyecto acá al lado que lo voy a ver también, que lo vamos a mostrar en otro video. Pero acá he armado, miren, el micro, ya, con el cristal. Este es el cristal de 4 MHz. Estos son los dos capacitorcitos que los que puse en el Proteus, ¿se acuerdan? Sí, la misma configuración, ¿ok? Aquí está el resistor que va de la pata 1, que es el Master Clear. La misma configuración a VCC, ¿ok? Arriba VCC, abajo tierra. Están mis dos LEDs, ok. He alimentado. Esta es la alimentación de mi micro. Bueno, y nada más. Tendríamos que ya hacer las conexiones. Bueno, vamos a alimentar con 5 volts. Como ven aquí, 5 volts. Tierra y 5 volts. Ya vamos a alimentar nuestro proyecto. Y la tierra. Tierra sería esta. Vamos a conectar acá. A ver, veamos qué es lo que pasa. Miren. ¿Notaron? Ok, entonces justamente estamos sacando de las patitas de este lado. Miren, la 16 y la 17, el amarillo y el azul. Ahí está. Y está funcionando perfectamente bien. Súper. Ok, espero que te haya gustado este pequeño programita y esta demostración de cómo se graba un PIC y ver la relación entre la teoría y la práctica, que es lo que me encanta que siempre hagas. Te voy a dejar los softwares, los programas, y te voy a dejar también el código fuente para que tú puedas practicar en casa. ¿Ok? Vamos a ver algo de teoría al respecto, pero tiene mucho que ver con la parte digital. Ok, vamos a ver también algo de comunicación entre PICs. Bueno, siempre complementa la teoría con la práctica. Un fuerte abrazo.